hace 10 de lo que ocurrió, pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Hemos movido ya un poco la unidad transmisora móvil desde la que estamos informando, debido a órdenes expresas de la policía que decían: se mueve o lo movemos, porque era muy peligroso. Entre los escombros debe estar el tanque de gas que alimentaba las cocinas de este restaurante. Estamos frente al Hotel Regis. El Hotel Regis se derrumbó, queda sola una, la parte antigua, la parte central, que tiene cuatro columnas corintias, es la única que quedó, pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o Cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Regis, está totalmente destruido. El edificio de H. Steel resintió algunos daños, pero permanece en pie. El edificio de Salinas y Rocha permanece en pie, pero está totalmente cuarteado y a punto de derrumbarse frente a nosotros. El edificio que está entre el Hotel Regis y Salinas y Rocha quedó totalmente derrumbado también. Se está quemando lo que queda del Hotel Regis en su parte interior. Por la parte posterior, allá en la calle paralela a la avenida Juárez hacia el norte, vemos enormes columnas de humo. La Secretaría de Marina se derrumbó totalmente en la calle de Azueta, que es la pequeña calle que estaba entre la Secretaría de Marina y el Hotel del Prado. Es la calle que sale directamente hacia el Cine Metropolitan. Se derrumbó la Secretaría de Marina, no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra de la Secretaría de Marina. Seguramente había personas ahí cuando estamos por cumplir ya 3 horas del momento en que esta Ciudad de México se estremeció en el temblor de mayores consecuencias en todos sentidos que ha habido en la historia de la Ciudad de México, superior a aquel que quitó de su pedestal al Ángel de la Independencia, que hoy, por cierto, sigue encima de la columna. Dentro de 4 minutos se cumplirán 3 horas de que la Ciudad de México despertó para darse cuenta de que estaba en presencia de una tragedia que en ese momento era difícil de calcular. En todos lados donde llegamos con esta unidad transmisora móvil nos dicen que se necesitan grúas. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de llegar por las calles donde hemos visto más afectada la situación, con objeto de acercarnos a Televisa y darle a usted un reporte exacto, en virtud de que seguramente muchas personas estarán preguntándose por qué no está al aire Televisa. Hubo graves daños en el edificio de la avenida Chapultepec y estamos tratando de habilitar nuestra transmisión desde los estudios de San Ángel para proporcionarle a usted por televisión también el servicio informativo que una tragedia de esta magnitud amerita. El edificio de la Secretaría del Trabajo está inclinado hacia la parte de atrás. Aquí, este es Vértiz, esta es la avenida Vértiz. El edificio es la Secretaría del Trabajo aquella, ¿verdad? Porque ahora es un poco, está confusa la situación. Se vino abajo la Secretaría del Trabajo desde la esquina hasta la paralela. Toda esta manzana donde estaba la Secretaría del Trabajo es ahora un cerro de escombros. Damos vuelta a la derecha. Aquí el pavimento, al dar vuelta a la derecha, parece haberse levantado un poco. Veo las dos torres de Televisa. La torre nueva está en pie. La torre que está sobre la avenida Chapultepec sigue en pie. La torre que estaba encima de las oficinas nuestras, las oficinas de la Dirección de Noticieros, se vino abajo junto con el edificio. A mi lado, por la calle de Río de la Loza, por el lado izquierdo, mientras voy llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada en la parte trasera del Centro Escolar Revolución. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien.
No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido